Desde España, monja Clarisa deja convento sismático. Desde Sudán, 21 días sin noticias de un sacerdote en zona peligrosa. Guerra en Tierra Santa. A pesar de la destrucción en Gaza, los cristianos siguen unidos, destaca Cardenal de Jerusalén tras su visita a la franja. Desde Venezuela, milagro eucarístico transforma la vida de una bióloga y un sacerdote en crisis. Prelatura del Opus Dei lanza recurso multimedia para conmemorar la primera visita de su fundador, José María Escrivá, a 7 países de América Latina hace 50 años. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España con el seguimiento del caso de las monjas clarisas que dejaron la iglesia hace más de una semana para unirse a la secta de un obispo excomulgado. Esta vez una de ellas dio marcha atrás. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos a la audiencia. Sí, la semana pasada les dábamos cuenta de la declaración cismática de una comunidad de monjas clarisas en España. Hoy les podemos decir que al menos una de ellas ha salido del convento. La hermana Amparo, una de las clarisas del monasterio de Belorado en España, cuya abadesa publicó el 13 de mayo una carta y un manifiesto de contenido cismático, ha abandonado la comunidad para integrarse en otra situada en la archidiócesis de Burgos. Fuentes del arzobispado confirman a Ciprensa que el jueves se produjo el primer abandono de la comunidad cuando apenas habían pasado 4 días desde que la abadesa comunicara que ha puesto a sus hermanas bajo la tutela de un falso obispo excomulgado en 2019 y que sostiene tesis sedevacantistas. La monja ha sido acogida en el monasterio de la Asunción de Castil de Lences, donde 15 religiosas clarisas dedican sus días a la oración, a la restauración de telas y bordados artísticos. El mismo día de la llegada a este nuevo convento de la hermana, la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y la Provincia Franciscana de Aránzazu hicieron público un comunicado en nombre del ministro general de la orden, Fray Massimino Fusarelli. Tras manifestar su total y fraterna comunión con la Iglesia, con su Papa Francisco, con el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, y con don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, la Federación Claretiana pide perdón por todo el mal y daño que esta situación, provocada por una errónea escisión de las hermanas clarisas de Belorado, ha creado dentro de la familia franciscana. Además, piden a estas hermanas que reconsideren su postura, disciernan su doctrina de acuerdo a los modos franciscanos de comunión y fraternidad y con humildad franciscana vuelvan a lo de siempre, al tiempo que les manifiestan su disposición a acogerlas en un futuro. A pocas horas de la salida de esta monja del convento cismático, explicó en una entrevista a un medio local cómo había sido su enfrentamiento con el falso obispo Pablo de Rojas. En una entrevista concedida al Diario de Burgos, la hermana Amparo ha afirmado que se marchó del convento sobre todo para no pertenecer a esta secta, señalando que antes de su partida estuvo 3 días sin misa y sin nada y supervisada. He sufrido una vigilancia total para que no pudiera hablar con las hermanas mayores, señala. Sor María Amparo tomó la decisión el pasado domingo cuando vio por primera vez al falso obispo excomulgado. Cuando Pablo de Rojas reivindicó su jurisdicción sobre las monjas, la hermana le rebatió: el Señor me puso las palabras en la boca, lo que tenía que decir. Estamos bajo jurisdicción de don Mario. Él es el sucesor de los apóstoles. Yo, por nada del mundo, salgo de mi madre la iglesia y por nada del mundo dejo mi obediencia al sucesor de San Pedro, que en este momento es el Papa Francisco, expuso antes de recriminar que la decisión no fuera lícita sin haber tenido una reunión del capítulo. Estas declaraciones confirman las sospechas expresadas por el arzobispado de Burgos y el obispado de Vitoria, así como por la Conferencia Episcopal Española, sobre la falta de unanimidad en la decisión cismática. Y en otro orden de cosas, les contamos que un obispo español ha calificado de gravísimo, de muy grave, que el presidente de la Argentina, Javier Milei, rechace como aberrante el concepto de justicia social. Durante la emisión de su programa Sexto Continente en Radio María España de este lunes 20 de mayo, el prelado español se refirió a la idea expresada por Milei en diferentes foros sobre que la justicia social es aberrante, como también ha hecho en la presentación de su libro El Camino del Libertario en Madrid. El prelado ha abordado el asunto aseverando que la afirmación de que la justicia social es aberrante deja patente una deriva de una derecha que existe a nivel internacional, una nueva derecha que está desarraigada del Evangelio, de la doctrina social del
la Iglesia y a la que le faltaría una filosofía política de pensamiento. Pese a entender de dónde surge el rechazo a este concepto, el obispo de Orihuela Alicante subraya que proceder de esa manera es un error gravísimo, equivalente a definir la idea del amor como aberrante por la manipulación que se hace del concepto del amor. Si la palabra amor está siendo manipulada, denunciemos esa manipulación y rescatemos el verdadero amor. Si el concepto de justicia social está siendo manipulado, denunciemos esa manipulación y rescatemos la verdadera justicia social. Habrá que luchar contra la manipulación del concepto, pero no renunciar a él, ha afirmado el obispo. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ahora dirigimos la mirada hacia el Vaticano. Desde ahí el Papa Francisco expresó sus condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien perdió la vida en un accidente a bordo de un helicóptero el domingo 19 de mayo. El sumo pontífice envió este lunes un telegrama al ayatolá Sayed Ali, el guía espiritual más importante de Irán. En su mensaje, el Santo Padre también expresó su pésame por la muerte del ministro de Asuntos Exteriores, Hussein Amir Abdollahian, y todos los que perecieron en el accidente. Mientras la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás continúa, en Gaza una visita llevó esperanza a los cristianos de la única parroquia en este territorio. El cardenal de Jerusalén, Pierre Batista Pizzaballa, ha decidido no responder sobre cómo logró entrar al país en guerra. El purpurado ofreció una rueda de prensa en la que descubrió la situación de los cristianos en medio del conflicto. Escuchemos sus declaraciones sobre esto y más. Lo quiero decir, son dos puntos, uno positivo, bueno, más reconfortante que positivo y uno triste. El aspecto reconfortante es que conocí a una comunidad cansada, obviamente después de unos meses de guerra, que lo han perdido todo, sus casas, sus trabajos. El 90% está sin trabajo y sin nada. Están viviendo ahora en aulas. Un aula se ha convertido en la casa para una o dos familias, según el tamaño. Al principio éramos 700 personas, ahora hay un poco menos de 500. La situación es muy complicada. Desde el punto de vista humanitario, la situación ha mejorado. Hay comida, no toda, pero no es tan problemático como los primeros meses. Lo reconfortante es que vi una comunidad bien organizada, activa, capaz de vivir en esta situación con la actitud correcta. No escuché en casi 4 días una palabra de ira, nada de eso. Dolor, sufrimiento, quejas, pero no ira o resentimiento. Esto es algo muy positivo que realmente aprecié, a pesar de los problemas diarios de las familias, porque puedes imaginarte que no hay privacidad para ninguno de ellos. Vi una comunidad unida, bien organizada, preocupada por el futuro. Lo triste es que todo está destruido. Es muy difícil encontrar una casa completa. Incluso aquellos que están viviendo en algunas casas aquí y allá son casas que no son habitables, pero al menos tienen un techo en condiciones muy precarias. Esto es muy triste y frustrante. Hay mucha basura por todas partes. Como saben, toda la infraestructura está destruida. Mucha gente vive en ninguna parte. Esto es muy triste y muy desconcertante. Muchas preguntas sobre el futuro. ¿Qué pasará cuando termine esta guerra? ¿Cómo terminará? ¿Qué será de ellos? Estas son preguntas que todos están haciendo, no solo ellos. Así que quiero asegurarles nuestro apoyo, el apoyo de la Iglesia en todo, y que estaremos allí. No nos desconectaremos en absoluto. Casi un mes lleva desaparecido un sacerdote en Sudán del Sur bajo sospecha de estar en manos de un grupo armado. Es un ejemplo de los peligros que enfrentan los misioneros en este país del África. Sudán del Sur se independizó en 2011 de Sudán, pero sigue lidiando con las secuelas de una guerra civil que estalló poco después de su independencia. Los católicos en ambos países enfrentan desafíos significativos, incluyendo restricciones para practicar la fe. A pesar de estos obstáculos, la Iglesia Católica continúa su labor humanitaria, proporcionando ayuda a los desplazados y abogando por la paz. El padre John Gemboyo, coordinador de comunicación de la Conferencia del Episcopado de Sudán, le cuenta más a nuestra corresponsal Ana Paula Morales. Veamos. ¿Cómo se encuentran ustedes? Sabemos que el Papa Francisco se reunió con el presidente de Sudán, incluso hasta le besó los pies, de Sudán del Sur, incluso hasta le besó los pies para la guerra, estuvo en el año pasado en Sudán. ¿Cómo ha servido de algo esa visita del Papa? Yeah, the Holy Father visited this new country last year.
El Santo Padre nos visitó el año pasado para impulsar el acuerdo de paz firmado en 2018. Aunque la visita del Papa Francisco ha traído algo de paz, aún hay mucho por hacer en cuanto a la implementación del acuerdo y la situación sigue siendo complicada. ¿Podemos hablar de que viven una libertad religiosa o no hay libertad religiosa? En Sudán del Sur, sí, hay libertad religiosa. Sin embargo, en Sudán, los cristianos se enfrentan muchas dificultades para practicar su fe, especialmente durante la guerra. La situación ha mejorado un poco, pero aún hay restricciones, especialmente en la apertura de nuevas iglesias y escuelas. La situación en Sudán sigue siendo difícil, con un gobierno islámico que controla muchas actividades. So this is where the problem comes in. There is a control of the activities. ¿Están sufriendo ahorita que les queman iglesias o ya no? Churches were being burnt. Durante la Primera Guerra, sí hubo quema de iglesias. Recientemente ha sido difícil abrir nuevos templos debido a muchos trámites. En Sudán del Sur, hemos tenido casos de violencia contra el personal de la iglesia. Así que la libertad religiosa en Sudán aún no se ha realizado porque tenemos un gobierno islamista en el poder y todavía se cierne sobre nosotros. ¿Los sacerdotes, las religiosas, han sufrido en algún momento dado secuestros, amenazas? Una de las hermanas recibió un disparo mientras cargaba a una mujer por la noche. Estaba de parto en su clínica y le dispararon en el camino por la noche alrededor de la medianoche. Ella estaba ayudando a esta mujer, pero de la nada alguien le disparó. Y hasta hoy no sabemos quién hizo eso. Y luego desde el 27 de abril tenemos un sacerdote y a su conductor desaparecidos mientras viajaban de su parroquia a otra un sábado por la tarde. Nunca llegó a la parroquia a donde se dirigía. Y hasta hoy la gente pregunta y recorre ese pueblo y nadie tiene respuesta. El obispo siempre apeló al gobierno para que se hiciera cargo sobre la situación. Hasta el momento no hay información concreta que nos revele si el sacerdote está vivo o muerto. No se encuentra ningún rastro de la motocicleta. Entonces no sabemos qué pasó con el sacerdote, Padre Luca Yuque, de la diócesis de Tombura Yambio, Sudán del Sur, y su conductor, Yebeco. En la zona hay algunos grupos armados. Se sospecha que fueron quienes secuestraron, pero no hay información concreta. ¿Hoy en día tienen desplazados dentro del país que huyeron o ya no hay desplazados después de la guerra? En Sudán del Sur tenemos muchos desplazados, internos y refugiados debido a la guerra. La iglesia a través de Cáritas y otros socios está proporcionando ayuda humanitaria como alimentos y refugio. Sin embargo, la cantidad de personas desplazadas es muy grande y las necesidades son muchas. Thank you, Father. Can you give us your blessing, please? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos una pausa y al volver, Prelatura del Opus Dei lanza recurso multimedia para conmemorar la visita de su fundador, José María Escrivá, a 7 países de América Latina hace 50 años. Además, desde Venezuela, Milagro Eucarístico transforma la vida de una bióloga y un sacerdote en crisis. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Venezuela y un milagro eucarístico transformó la vida de una bióloga y un sacerdote en crisis. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. En las afueras de Caracas, la casa de las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús resguarda un hecho prodigioso que refleja el amor infinito del Señor que quiso quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía. Un milagro en Venezuela le cambió la vida a un sacerdote que atravesaba una crisis de fe y a una bióloga molecular que a través de su experiencia con Jesús sacramentado logró darle sentido a su sufrimiento. Al laboratorio de Daisy Cañizales, que trabajaba en la Policía Científica de Caracas, llegó una hostia de la que había emanado una sustancia roja el 8 de diciembre de 1991
cuando el padre Oti Osa celebraba una misa en el santuario de Betania. Llega al laboratorio una comisión del IBIT, del Instituto Venezolano de Investigación Científica, trayendo, me acuerdo yo, una cápsula de Petri, la hostia. Yo sabía, me dicen que es una hostia y que se requiere determinar si es sangre. La finca de Betania es reconocida internacionalmente por las apariciones de la Virgen María a la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini desde 1976. Estas fueron aprobadas por el obispo Monseñor Pío Bello Ricardo como auténticas y de carácter sobrenatural en 1987. El padre Oti Osa, atormentado por las dudas, había pedido un año sabático a Monseñor Bello para repensar su vida y su vocación. Autorizado entonces, celebró en Betania la que pudo haber sido la última misa de su vida. Después de la consagración, del pedazo de pan en la patena empezó a fluir el líquido rojo, como brota la sangre de una puntada. Algunos meses más tarde, después de los exámenes forenses, Monseñor Bello, entonces obispo de Los Teques, declaró como hecho milagroso el sangramiento de aquella hostia en el santuario de Betania. Este prodigio consolidó la fe del padre Osa, quien luego tuvo un prolífico ministerio sacerdotal hasta su muerte en 2015. La bióloga Cañizales determinó que la sustancia roja de la hostia era sangre humana, del tipo AB, la misma de otros milagros eucarísticos y del sudario de Turín. Pero su vida de fe no era sólida y pasarían 21 años para que lograra dimensionar la importancia de su peritaje, no sin antes alguna tragedia personal. Yo era su director de la policía. Recibo la llamada de mi hijo que me dice: mamá, ya terminé, está en la universidad, voy a almorzar con mi papá, me está esperando. Y yo, gracias, felicidades, hijo, de verdad. Estudié Derecho, Abogacía. Y a la media hora me vuelve a llamar. Él en su teléfono tenía: ¿dónde está Dios? No hay derrota. Cuando veía eso, era él. Entonces, cuando veo el teléfono, ay, me está llamando otra vez, debe ser que... Y es un policía que me dice que mi hijo acaba de tener un accidente. Entonces, yo sentí, en ese momento sentí que no estaba vivo. Años después de la muerte de su hijo, la doctora Cañizales renuncia a su trabajo. De regreso a casa, siente la necesidad de entrar a su parroquia. Era un viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Su parroquia, la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Caracas, está a cargo de la Orden de Agustinos Recoletos. Allí, Cañizales inició un largo camino de fe y de formación que providencialmente la llevó a encontrarse con el mismo Señor que tuvo en sus manos dos décadas atrás. El sacerdote, me acuerdo, el padre José Luis, dice: ahora vamos a hacer una peregrinación a la hostia sangrada de Los Teques. En ese momento, cuando dice hostia sangrada de Los Teques, Andrés, yo sentí que algo se me cayó de la cara. Y vi toda la visión desde cuando llegó la muestra, cuando la puse en el escritorio, lo que pensé, lo que dije, lo que hice. A raíz de este encuentro, que la doctora Cañizales había olvidado, su historia y todos sus sufrimientos cobraron un nuevo sentido. Por una diocidencia, añade, los encargados de resguardar el milagro eucarístico eran los agustinos recoletos, específicamente las hermanas del Corazón de Jesús, que en la ciudad de Los Teques tienen una capilla de adoración perpetua donde está expuesta la hostia. Me dio tanta fortaleza y tanta paz que te puedo decir que obviamente mi vida a partir de allí cambió totalmente. Ahora Cañizales entiende las adversidades de su vida, especialmente el fallecimiento de su hijo, desde una perspectiva de fe. No es que me siento feliz por haber sufrido, pero es poco para lo que sufrió María y lo que sufrió Jesús por mí y por mi hijo inclusive. Una perspectiva que confirma la hermana Gracelia Molina, religiosa agustina, quien destaca la importancia y el sentido de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. El Señor nos quiere mostrar, ya digamos con base científica, ya no solo desde la fe, ya con un reporte médico, ya con los científicos hablando que realmente Él está vivo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad.
que Él está caminando entre nosotros y que ahí está esperándonos para que le adoremos y para bañarnos en gracias. A ejemplo de su fundadora, estas religiosas venezolanas adoran día y noche a Jesús sacramentado. Con este Dios escondido se encontró Daisy Cañizales, casi por casualidad, hace muchos años. Un encuentro que sirve hoy para dar testimonio de la providencia y del amor infinito del Señor. En Los Teques, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Se están conmemorando 50 años de un viaje que diera San José María Escrivá de Balaguer por Latinoamérica entre el 74 y el 75. Para conmemorarlo se ha creado un espacio multimedia y queremos conversar con Clara Fontán, representante de la Oficina de Comunicaciones de la Prelatura del Opus Dei en Roma, sobre este aniversario y también estos recursos. Clara, bienvenida al programa. Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Clara, cuéntanos sobre este espacio multimedia en ocasión del aniversario de la visita de San José María a Latinoamérica. Bueno, efectivamente, hace ya un año, con oficinas de comunicación de los 7 países que San José María visitó entre 1974 y 1975, vimos que el 50 aniversario de ese viaje era una ocasión ideal para recordar los mensajes que el fundador dio en esa ocasión. Por eso pensamos que seguramente desde cada uno de esos países los departamentos de comunicación querrían hacer algo. Dijimos, ¿por qué no unimos fuerzas y hacemos una campaña que sea continental, entre comillas? Porque efectivamente San José María viajó a 7 países, no viajó a toda América Latina, sino que viajó a Brasil. El 22 de mayo iniciaría, ¿no?, esta campaña multimedia. Ya está lanzado, está en la página web oficial de Opus Dei. Clara, cuéntanos, ¿qué encontrarán las personas en este recurso multimedia que han preparado? Sí. Bueno, el eje central del multimedia es el concepto que quisimos acuñar, es el viaje del viaje. O sea, nos interesaba poder contar el impacto que tuvo el viaje, ¿no? El viaje en sí mismo, que estaría lleno de anécdotas, ¿no? Pero sí el impacto que tuvo en historias personales y en iniciativas desarrolladas a partir, ¿no?, de la evolución del carisma que el fundador del Opus Dei reforzó, porque cuando él viajó, el Opus Dei ya existía en esos países. De hecho, él viajó cuando ya llevaba desarrollado unos 20 años en cada uno de esos países, entonces se encontró con el fruto de un mensaje que, bueno, que es el que él recibió de Dios y bueno, el despliegue, ¿no?, esa siembra, ¿no? Bueno, él se la encontró y lo que quisimos fue reflejar en historias de vida impactadas, transformadas por ese mensaje. Entonces, una persona que quiera acceder al multimedia se va a encontrar un montón de historias de vida y un montón de videos que expresan, ¿no?, el carisma hecho obra, ¿no?, hecho obras de todo tipo. Entonces, el multimedia tiene 7 páginas que representan a los 7 países que visitó y tiene videos de historias personales, de iniciativas y infografías que pretenden mostrar una parte, ¿no?, de ese mensaje hecho realidad. Y Clara, cuéntanos, ¿cuál fue el propósito que tuvo San José María para hacer este viaje latinoamericano? El fundador, como padre, ¿no?, de esta familia, tenía el deseo de conocer a sus nuevos hijos, ¿no?, y de difundir, ¿no?, personalmente este mensaje. Por eso, en su momento, se llamó la catequesis de San José María en América Latina, ¿no? O sea, y en esos países hay un mensaje recurrente que también quisimos expresarlo con el video de campaña, que es vine a aprender. O sea, San José María, en todos los países que visitó en esa ocasión, videos, ¿no?, suyos, en donde se lo escucha decir vine a aprender. O sea, vine a aprender de cada país. Clara Fontán, representante de la Oficina de Comunicaciones de la Prelatura del Opus Dei en Roma, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.